Hola, muy buenas a todas. Muchas gracias por tenernos aquí en la conferencia. Mi compañero Juan y yo vamos a presentarles este papel llamado Current Activism Trends in Sound Art and Electroacoustic Music in Mexico and Colombia. Yo haré una introducción y hablaré sobre el caso mexicano y posteriormente Juan concluirá con el estado de la cuestión en Colombia. Bueno, la intención de esto es dar un informe actual del activismo en las formas de expresión artística en México y Colombia, específicamente en la música electroacústica y el arte sonoro. El principal problema con el que nos encontramos fue que no había un archivo y mucho menos una clasificación específica en este sentido. El caso mexicano. En el caso mexicano, al menos reconocemos dos instancias en donde se han archivado la música de los compositores jóvenes, la publicación Ready Media, hecha por el Laboratorio de Arte Alameda, y el proyecto Modos de Oír, también por la misma instancia, en donde pueden ustedes acceder online al archivo y encontrar varias piezas que, por supuesto, no están clasificadas como activismo o no, pero pueden encontrarlas ahí. Una de las cosas que nos encontramos fue la reticencia ante el término activismo. Y bueno, se debe a la eterna desconfianza de la población ante las instituciones y ante la política. Y bueno, el pensamiento crítico ha estado ahí desde la invasión española, según Enrique Dussel. Y bueno, hay varias tendencias que logramos localizar. Muy en general, hay una presencia de colectividad, una presencia de proyectos hechos en colectivo, en coautoría. Hay un pensamiento crítico que se aplica al interior de la composición. Esto aplica muy en general a los compositores de academia, donde piensan que el lugar de la resistencia es precisamente cuestionar los modos de composición dentro de la pieza. Hay otra forma de activismo en la cual es directamente político y está en los temas tratados por la pieza. También las piezas que tienen con esto, con activismo, normalmente tienden a tener una interdisciplinaridad de campos de conocimiento. Hay una ruptura reconocida por el artista sonoro Manuel Rocha Iturbide, quien es el que acuña el término arte sonoro en México y se debe a la masacre de 1968. Como ustedes saben, fue una masacre, fue un asesinato, un crimen de lesa humanidad perpetuado por el Estado a miles de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. Para Manuel Rocha, este es un punto clave que va a permitir la entrada del pensamiento político en la electroacústica y el arte sonoro. Uno de nuestros primeros ejemplos es Germán Romero, que es un ejemplo paradigmático en el sentido de un compositor de academia que también piensa que, bueno, el lugar para la protesta es precisamente el interior de la pieza. Pasamos al siguiente ejemplo. Ella es una, Liliana Rodríguez, es una compositora joven y hace esta pieza en donde tiene diversas grabaciones. Entre ellas se encuentra una mujer hablando de la violencia doméstica. Ella pone bocinas desde su departamento e inunda la calle con esta instalación. ¿Qué? Dímelo, por favor, mira. Esto es para nuestra economía, pues vende productos a todo el mundo y entonces se vuelve más competitiva. Entonces vende más barato a otros países y esto genera más empleo. Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo. Pasamos al siguiente ejemplo. Esta pieza es una pieza colectiva que se hace después de las elecciones de México, en donde Peña Nieto queda como presidente ante el descontento generalizado de la población. Los compositores se juntan y hacen esta pieza colectiva. Buenas noches.
Quiero agradecer la invitación de los jóvenes para participar en este debate, felicitarlos de manera sincera por su aporte tan fundamental a la vida pública de nuestro país. Este debate presidencial sobre la candidata y los candidatos hoy día estamos transmitiendo en vivo desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pasamos al siguiente ejemplo. Interspecifics, que es un colectivo liderado por Leslie García y Paloma López, hacen esta pieza en donde transforman los componentes del aire contaminado en música. Es una instalación sonora multicanal que va cambiando conforme la contaminación cambia. Se instaló en la Casa del Lago, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mario de Vega, quien hace esta pieza con el himno nacional, es una pieza traducida al lenguaje de señas y bueno, es interpretada por Maru Calva. También Iván Abreu Ochoa, que es un artista cubano que reside y trabaja en México, usa el himno nacional mexicano para imprimirlo en este hielo y a la vez que se va tocando, se va derritiendo, la pieza va desapareciendo. Es un himno grabado durante la presidencia de Echeverría, quien fue uno de los autores materiales de la masacre de 1968. El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la masacre. El último ejemplo de Cristian Franco, él toma a Víctor Huerta, que es un campesino que tiene capacidades diferentes. Él inventa un lenguaje y lo que hace Cristian Franco es subtitularlo con textos de Ricardo Flores Magón. Okay, prima, sí, oh, Disney Ordinator, Disney Nolandia, for two comments, do this new for me. Oh, with no, it's the step, no, of teachers. No, for me, it's you, oh, will you know? Oh, will you need this, isn't it? Y en este tenor de activismo y de uso del sonido a través de la electroacústica y el lenguaje, los invito a reflexionar sobre la dominación del inglés en estos eventos a los que nos vemos abocados. Se pretende que el inglés sea una lengua franca y el único lenguaje que tenía esa categoría es el latín, y lo tenía precisamente porque no pertenecía a ningún país. Y el inglés, ustedes saben que, pues sí. Muchísimas gracias.